Bueno, soy Karina García Albadiz y voy a llamar a este video algo así como una especie de uberización de la poética y voy a partir con la intrusión realmente profesional que yo encuentro presente en este slam. Primero vamos a ver un pedacito, ¿no?, de un campeón de slam, ahí él mismo se va a presentar, que ya está subido en YouTube, y de ahí vamos a hacer un análisis porque a mí me parece una intrusión profesional y además porque también me parece una uberización, una especie de precariedad, ¿no? De cómo se comprende el fenómeno poético o lo poético en sí. Probablemente la mayoría de vosotros, cuando he dicho la palabra poesía, pero os pido diferente. Os voy a poner un compromiso. Y si preguntáis las razones, yo creo que serían las mismas, ¿no? Es aburrida, no la entiendo, muy lejano, no, eso es solo contar sílabas y rimar, no me transmite nada. Pero cuando decimos que algo es poético, es que es bello, ¿no? Cuando decimos que un paisaje es pura poesía, es que es hermoso. ¿Cómo puede ser entonces que algo que para todo el mundo está relacionado a algo bello sea aburrido y a esa misma gente no le transmita nada? Bueno, yo creo que aquí ya hay una primera parte que nosotros podemos ir conversando, ¿no? Está el tema primero de relacionar la poesía, ¿no?, con la belleza. Yo creo que ahí el actor, Salva Soler, ¿no?, campeón de slam, lo que hace es demuestra su ignorancia y también su incomprensión frente al tema de la poesía como belleza. Justamente la edad antigua, lo medieval, fue relacionada a la poética con la belleza, pero eso ya hace mucho tiempo que se superó. Y me parece que ahí no hay una falta de lectura, de crítica literaria, porque justamente, y de reflexión sobre la poética, porque justamente esas son visiones antiguas que realmente se han superado. La poesía no tiene que ver con el paisaje, ¿no? Para eso están todas las vanguardias, y ya la literatura moderna ya lo señaló, el simbolismo francés. Mucha reflexión, mucha teoría crítica además se ha escrito sobre ese tema, el tema de homologar la poesía a un paisaje es un error, es un error. Yo creo que aquí nos sirve Huidobro cuando dice, no me habléis de la rosa o poetas, hazla florecer en el poema. Es decir, se necesita que la poesía genere otro tipo de paisaje si es que quiere relacionarse con el paisaje, como lo hizo la generación del 60 en Chile, ¿no? Pero no tiene que tender a la teoría del reflejo y por lo tanto la poesía no de alguna forma no tiene que ver con reflejar, con describir ese paisaje. Una cosa es la presión estética que yo tengo cuando veo una puesta de sol, o veo un bosque, o veo el mar, y eso a mí me parece bello. Y otra cosa es completamente distinta a la poesía. La poesía es una estructura verbal, es una forma verbal, es un trabajo incansable, un oficio, algunos dicen, algunos hablaron de una sobrenaturaleza, otra naturaleza. Yo diría que es principalmente una forma verbal que hay que relacionarla no con la comunicación ni con la teoría de la comunicación, no hay que tender a homologarla con la apreciación que yo tengo sobre un paisaje. De hecho, la poesía debiera independizarse y así lo hizo en digamos, finales del 19 y a principios del 20,
de todos los conceptos que tuvieran que ver con el paisaje. Recuerden que el paisaje es el mayordomo de Dios y lo que hace el poeta es independizar a través de su texto estético de la naturaleza. La naturaleza ya lo hizo bien y yo puedo acceder a la naturaleza de una manera humana, ¿no? También puedo aplicarle un sentimiento, una estética, pero eso no tiene nada que ver con el texto, ¿no? Que es una construcción, una forma, un artificio, una estética, ¿no? Una poética. Y en ese sentido, relacionarlo con la belleza es un error, es no entender que realmente tenemos otras maneras de acercarnos a este texto poético. Pues señoras y señores, porque nos han educado mal. Así de claro. Hay un rechazo y un prejuicio. Y lo entiendo. Porque es el mismo rechazo y el mismo prejuicio que yo sentía cuando la estudiaba en el colegio. Yo la aborrecía. Y ahora me dedico a la poesía. ¿Qué es lo que cambió entonces para que yo pasara de aborrecerla a dedicarme a ella? Pues, ¿cómo? El cómo, la forma en la que hacemos las cosas, es lo que hace que el qué, en este caso la poesía, llegue y conecte con los demás. Yo odiaba el brócoli hasta que llegó alguien y me lo cocinó de forma diferente y sabrosa. Y por ejemplo, me encantaba la historia porque yo tenía un profe en clase que llegaba el tío y nos decía: Vale, a ver, hoy vamos a estudiar la batalla de Waterloo. Levantaos, todo el mundo de pie. Tú vas a hacer de Napoleón, tú harás de caballo, lo siento, nos faltan personajes, tete, ¿vale? Y nosotros la recreábamos, entonces la aprendíamos y la recordábamos porque la habíamos vivido como una aventura en vez de empollarla sentados como si fuéramos robots. Aquí yo creo que hay otro error, porque lo importante aquí es entender que el cómo no es la teatralización. El texto poético no es una teatralización. Y lo que aquí está diciendo el actor es entrometerse realmente en nuestra profesión, en el sentido de que uno es profesora, doctoranda en literatura, ¿no? Pero más allá de los títulos, uno es poeta, editora, ¿no? Y siento que aquí lo que está hablando del cómo, hay mucho escrito, por ejemplo, Sartre hablaba de lo importante en qué es la literatura en su libro, ¿no? De establecer el qué, el cómo y el contra, ¿no? En los textos poéticos y en la literatura en general. Sin embargo, aquí el actor se refiere al cómo como una significación, una salida teatral a la situación. Es decir, hazme más entretenido el contenido en una clase, como habla, da un ejemplo el profesor de historia, o hazme más entretenida la poesía. De esa manera, vuélvemela cercana, ¿no? Y de alguna manera, házmela una vivencia, acércamela, ¿no? Y en realidad es el cómo de la poesía, la forma como él habla, es la primera teoría, o sea, realmente implica no comprender nada de la primera teoría crítica literaria, que es el formalismo ruso, que justamente hace alusión a esta forma. Es decir, sobre el cómo se ha teorizado mucho y no tiene nada que ver con el teatro. Es más, la relación que hay, digamos, la relación del slam con el pasado. Yo creo que es equivocada porque, bueno, lo único que podría asemejarse, ¿no? Algunos lo han relacionado con el carnaval, ¿no? Con la ironía, el humor, ¿no? Pero también con todo lo que significan los certámenes literarios en el siglo XVI, XVII, de dudosa calidad además, que al final pasaron a la historia. Y entonces acá, cuando habla del cómo, es una intromisión realmente a la profesión de uno, y creo que es peligroso, porque el cómo no se resuelve en la teatralización, en la significación de las cosas, él puede relacionarlo con su disciplina, ¿no? Yo no podría, digamos, como
como profesora, como poeta, como profesora de literatura, no podría establecer esa relación, meterme en su profesión como del teatro, como actor, no lo podría hacer, no encontraría que tengo un derecho a hacerlo. Sin embargo, ahí el actor se intromete en esta profesión de profesora de literatura y de alguna manera establece un cómo general masivo que tiene que ver con escenificación de un discurso y no con la teoría crítica literaria, con la reflexión que han hecho los mismos poetas y críticos sobre la poesía y que tiene que ver con la forma, obviamente, pero la forma es la estructura verbal. La forma verbal, la construcción, el artificio, ¿no? El arte como un artificio, como ya lo vieron la primera teoría crítica literaria del formalismo ruso. El lenguaje está cifrado y cuando habla de un cómo, debiera entenderlo como actuación, como teatro, pero cuando se inmiscuye con la poesía, ahí no tiene nada que ver su cómo con nuestro cómo, ¿no? En el sentido de que eso tiene que ver con la teoría crítica literaria, y ahí el actor sabe poco o nada de lo que implica esa forma. Amamos algo cuando establecemos un vínculo emocional con ese algo. Y es muy difícil establecer ningún tipo de vínculo colectivo de siempre y como algo mental y no emocional. Aquí hay otro error. Yo creo que aquí el slam comete un error que está cometiendo también muchas religiones, el yoga, por ejemplo, muchas sectas, y mucha poesía por internet, que es apostar a las emociones, dejando de lado la razón. Yo creo que aquí podemos pensar que estamos cometiendo un grave error, porque la poesía ya desde el Quijote. Y recuerden lo que pasó en el Quijote cuando critica también los certámenes literarios. Eso sería súper interesante también de reflexionar. Pero en el mismo Quijote ya se establece, ¿no? Que la poesía o la literatura en general o se lee en realidad no solamente por identificación sí, o por desarrollar las emociones o entrar en relación con las emociones del otro, ¿no? También para desarrollar el pensamiento, por lo tanto, la literatura en general se lee para desarrollar el pensamiento y no es solamente entonces la apuesta a lo emocional, la apuesta es también mental, también es racional. La idea es que esta época está apostando lamentablemente solamente una parte. Es más fácil. Yo creo que lo que hay que hacer es establecer antinomias, ¿no? Paradojas, quizá integraciones entre lo mental y lo emocional. Eso es lo más difícil. Así que no es así. El actor vuelve a cometer un error. No es necesario entrar en una teoría emocional de la literatura, porque la literatura no solamente va a contenidos emocionales, sino que también a contenidos mentales, a desarrollar el pensamiento, y yo diría que hay que apostar a todo lo contrario. Luego voy a volver a la educación, pero para mí la poesía no ha evolucionado al mismo ritmo que otras artes. Vamos a ver, por ejemplo, visualicemos. Música. Visualicemos. Concierto de cámara barroco, concierto de Queen. ¡Opa! Estamos vibrando ahí, a tope, muy bien. Evolución, genial. Vale, teatro. Coro griego gritando. ¡Oh Zeus, gran Zeus! El Rey León. ¡Ah, cine o televisión! Series, ¿no? Cine mudo. Juego de Tronos. Uy, perdón, lo siento. Poesía. 100 cañones por banda, viento en popa, toda vela. Me gusta cuando callo porque estoy como ausente, ¿no? Ausente está la evolución, ¿vale? Estamos con las mismas imágenes desde hace más de un siglo. Y no tengo nada en contra de ellas, igual que no tengo nada en contra de la música clásica. Me encanta. Pero la poesía necesita hacerse adulta
y salir de los límites cerrados académicos en los que la encerraron. Tener libertad y diversidad para ser lo que cada uno quiere que sea, igual que el cine, la música o el teatro. Evolucionar y conectar con la gente de la calle. Os voy a poner un pequeño... Ya, aquí sí que esto es como lo peor en realidad de este pedacito que quiero analizar. Esto es mentira. La poesía sí ha tenido evolución. Ahí él da ejemplo en otras disciplinas, en otras artes mediáticos, ¿no? Sin embargo, la poesía tuvo una evolución a través del tiempo, yo creo en esa evolución, sobre todo a finales del 19, ya venía ya siendo evolucionada, o sea, evolucionando desde la etapa más antigua, la edad más antigua, a la edad media, ¿no? Todo un proceso. Después también hay un salto fuerte en el barroco, como ustedes todos saben, él tiene en la espalda como español, obviamente, el barroco, y por otro lado tiene la construcción del siglo de oro español, ¿verdad? Góngora, Quevedo, pero además este actor español tiene al lado la novela moderna con el Quijote y el barroco español, el barroco inglés. En el fondo, claro, se le hace mucho más difícil a él apostar a la evolución, porque ahí tendría que realmente apostar a un texto contemporáneo, ¿no? Entonces, cuando él habla de que no ha habido evolución, se equivoca terriblemente. O sea, hubo una gran evolución en la literatura moderna a través del simbolismo francés, hubo una evolución en el modernismo, hubo una evolución principalmente con las vanguardias en el principio del siglo XX y las neovanguardias en el 80. Yo creo que aquí realmente no hay ningún conocimiento de la poesía, no hay un conocimiento de la crítica literaria en relación a la poesía, y aquí hay mucha ignorancia y mucha incomprensión. Creo que aquí lo que se está intentando hacer es, cuando él dice que la poesía salga a la calle y todo, eso ya también está hecho. La misma antipoesía o la poesía más popular o la poesía que tenía que ver con lo cotidiano, eso también ya se hizo. Entonces implica que él no tiene lecturas de poesía y se va a probar más adelante, ¿no? Cuando él de alguna manera nos haga ver el texto, ¿no? Que está construyendo. Pequeño ejemplo. Voy a recitar un poema mío. ¿Ven? Esto es un poema de amor. Acá. A ver, es ñoño, cursi, estas cosas. Esto se llama Quiero. Tal vez quieres que sea constante cual reloj de arena, que sea el sentido de una vida entera, que sea tu brújula si estás perdida, que te lleve en brazos cuando estés vencida, la gota malaya que estanque tus mares, que ilumine estrellas, que den flores, que desande huellas, que sea constante, que sea constante, que sea constante, que sea constante. Si tú quieres, puedo ser constante. Tal vez quieres que sea tan rápido, que siempre sientes que aprovecha el tiempo, jamás te pierdes en un silencio, pues siempre lleno de miles de nada todas las pausas, o que sea. Que fuera el instante, que paró el mundo, durante el segundo que duró. Dilate el tiempo. O tal vez quieres que sea grande, 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 inmenso, arrollador, que tenga la personalidad del mejor villano, la fuerza de un espartano, que eclipse estrellas con las manos, que sea tu Big Bang, y antes de conocer cualquier teoría, que mi onda expansiva provoque tu implosión, que te derrita, que tenga tanta rabia acumulada, que mi grito sea tu bandera en mil batallas, que ocupe tanta densidad en tu existencia, que te sientas un agujero negro en mi presencia, que ni avances ni retrocedas, que ocupe tanto espacio en tu existencia, que te sientas un meteorito a la deriva en mis ausencias, que ni te estrelles ni te detengas. Si tú quieres, puedo ser tan grande. O tal vez quieres que sea pequeño, que sea del sudor la gota, del polvo la mota, que quepa en un
el entretejido de tu vestido que sea vulnerable, una partícula en tu aire que me lleves dentro sin hacerte ruido, que me lleves encima sin hacerte nido, ser solo tu cobijo, no tu espada, ser solo tu patita y no tus garras. Si tú quieres, puedo ser pequeño. Tal vez quieres que sea ansioso, nervioso, jamás llegue a trazo y seas bozos, que me mueva sin sentido haciendo escorzos, o que sea un bailarín maravilloso, sensual, sexual, ritmo bien marcado, perfecta ejecución con control, o que vaya por la vida a lo cubano, botella de ron, tabaco habano, o al argentino, mate, alfajor, este propio la existencia con disolver el estado químico, el propio peso del cosmos transformando, la remediar la atracción de dos cuerpos en un tango, o simplemente hacerte reír. Si tú quieres, puedo ser constante, tapar el silencio, puedo estar callado, dilatar el tiempo, puedo ser inmenso, puedo ser pequeño, puedo ser gracioso, puedo ser nervioso, bailarte alrededor o ser tu eje, ser tu confesor o un confidente, follarte tan rápido que te sientas amada, amarte tan lento que te sientas follada. Puedo ser un nómada que forja hogares o puedo ser una entraña de dos mitades. Si tú quieres, puedo, si tú quieres, vuelo, si tú quieres, sueño, si tú quieres, vuelvo, solo dime, quiero. Bueno, si ustedes ven, todo el concepto que él señala de que no hay evolución en la poesía, justamente lo comprueba con un texto de mala calidad como esa. Ese es un texto, como él muy bien lo dice, cursi, amoroso. Eso demuestra que el slam lo único que está intentando hacer es obviamente entrar en relación con un público, banalizando el sentido de la poesía, intrometiéndose en las profesiones como... digamos que tiene que ver con la enseñanza de la literatura y con los oficios o el trabajo incansable del poeta, y en ese sentido yo siento que lo que muestra es una teatralización, un marketing, ¿no? Un sentido de marketing en donde el público es muy importante porque trata de, con los énfasis, con la interpretación, entrar en relación con ese público, hacerlo reír o emocionar, etcétera, ¿no? Lo poético no tiene nada que ver con la recitación, no tiene que ver con el teatro, no tiene que ver con la significación de nada. La poesía en sí es un, digamos, le costó mucho salir de la Edad Media en relación al Mester de Clerecía, al Mester de Juglaría, en donde uno, muy poquitas personas sabían leer, escribir, había una mnemotécnica, una memorización de los textos, porque obviamente no estaba masificado. Y ese juglar entonces, tanto de las clases más altas como las clases populares, le enseñaban a un público analfabeto. Creo que de alguna manera hay ese gesto también, creo que es subestimar terriblemente al público. Entrar en realidad con el slam que en el fondo conecta muy bien con el neoliberalismo porque reafirma, ¿no? Ciertas posturas, de alguna manera da como una especie de empatía con el público, una integración, un sentido de pertenencia, como la mayoría de la gente anda buscando, una ilusión democrática en el sentido de que le da al público, inclusive que sea como una especie de jurado, quien gana, quien no gana en esta competencia, también le da un sentido de participación en sistemas democráticos muy incompletos, muy nefastos, en democracias tuteladas o protegidas como las que estamos, donde hay mínimas posibilidades de participación. El slam da eso, pero no deja de ser un engaño, una ilusión, porque en general lo que está haciendo el actor es mostrar un poema de baja calidad, igual que los certámenes literarios digamos, del Renacimiento o el Barroco, de dudosa calidad poética, y por eso murieron, y por eso también en el Quijote se hace una sátira, una ironía de estos, digamos, de este tipo de justas o certámenes literarios.
Nunca la poesía ha servido para hacer ninguna competencia. Nunca la poesía va a ser una lucha libre, como nació esto, ¿no? Nunca va a ser un duelo. Y justamente en los títulos con los que se promueve estos ELLAM, se saca a pasear este lenguaje porque viene muy bien para un sistema individualista como el que estamos viviendo. Y pareciera que la gente va muy bien para encontrar estos sentidos de pertenencia. Pero en realidad no quiere afrontar lo que tiene que hacer. O sea, leer textos de buena calidad, leer silenciosamente, ¿no? Afrontar la soledad de la lectura, o leer a poetas que realmente tienen un trabajo riguroso, que no me van a engañar en el sentido de que están queriendo hacerme pensar, ¿no? Que conectar conmigo por una banalización poética, por sistemas más apuestas más neoliberales que tienen que ver con el público, la competencia, sino que van a considerar que no todo es mercancía y van a considerar al lector o a la misma gente que va a escucharlos leer por el YouTube o por cualquiera de las redes como un sujeto, una sujeta, una persona humana que con todos sus contenidos, con toda su complejidad, va a escucharlos. Y en un trabajo riguroso, tanto de lectura como de escucha, y también un trabajo riguroso en cuanto a la escritura. Eso me parece muy peligroso lo que está haciendo este actor. Creo que es súper importante que se delimiten ciertas, digamos, situaciones y que se denuncien, porque creo que hay una precarización de la poesía, una incomprensión de cómo funciona la poesía y una intromisión terriblemente en el área de nuestras profesiones. Esto no es para cualquiera, implica muchos años de escritura y también muchos años de estudio. De conocimiento, de hecho, eso es la literatura, una forma de conocimiento. No tiene nada que ver con la propuesta que está llevando este tipo de fenómeno mediático, de uberización, como digo yo, de la poesía, una precariedad enorme, de confusión también que se le lleva a la gente, ¿no? La verdad es que la gente tiene que aceptar, tiene que tener el coraje, ¿no? De un texto bueno, de buena calidad, leer silenciosamente o escuchar a esos mismos poetas que leen, pero que implique un texto resistente, un texto complejo, un texto que le pida al lector y le exija, pero no que quiera conectarlo ilusoriamente con una democracia o que no existe, que es incompleta y es terriblemente, digamos, protegida o tutelada, y que quiera conectar también con contenidos emocionales cuando ya la poesía es una forma de conocimiento en donde no puede dejar de lado la razón. Así que bueno, me gustaría también poderles, de alguna manera, hacerles llegar también en algún momento una poesía de buena calidad para que vean la diferencia que existe. Eso lo voy a hacer en otro video. Escuchar un poema, un solo poema bueno y la diferencia con esta basura, porque al final es basura. Puedo pasar la vida sin escuchar este tipo de texto. Me parece peligroso que esto esté llegando a jóvenes de 15 hasta 30 y tantos años, por lo mismo que ellos señalan, vi bastantes videos, a jóvenes realmente que muchas veces tienen problemas personales, obviamente como todos, pero que entran entonces a una supuesta poesía viva a través de este público, ¿no? De estar ahí
y también que les llega por las redes este tipo de poesía. En muchos casos hay slam que poesía de posit, ¿no? De poesía de estas, de este, digamos, pequeños elementos, digamos, papeles chiquititos, donde el poeta escribe pura basura. Me parece peligroso que consideremos a nuestros jóvenes tan básicos, tan tontos, tan falto de comprensión frente a la poesía, y me parece que está entrando fuerte, sobre todo por las redes, ¿no? Por lo rápido de conectar este texto con los contenidos emocionales, ¿no? En una edad donde justamente está todo revuelto, de repente a veces todo confundido, y donde hay grandes precariedades intelectuales también y emocionales, como todos tenemos en distintos periodos de nuestra vida, pero justamente allí pareciera que las redes entran con su dictadura, la tecnología, y nos hacen creer que esto es poesía. Esto es una basura, una basura. Y les recomiendo, después de este análisis, ¿no? Que sigan pensando cuáles son todas las otras debilidades de este tipo de teatralización, de banalización, y se van a dar cuenta que ese mismo texto no tiene ningún valor. El actor se ha metido en un área que no conoce, no ha tomado la tradición, la espalda que tiene la novela moderna del barroco, y además, porque ahí se construyó la novela moderna y sobre todo en España con el Quijote, no ha leído el Quijote definitivamente, no ha leído el Siglo de Oro español, se ha quedado como que eso es lo antiguo, no lo ha asimilado completamente para él, desde su órbita propia, construir un texto realmente que demuestre que ha habido evolución. Él demuestra con ese texto, Quiero, que justamente está retrasando, está demostrando que él no está aportando a esta evolución poética. Justamente él es el pasado y lo antiguo, él va a caer, no va a resistir este texto. Sin embargo, vamos a seguir teniendo la espalda del barroco y la novela moderna. El slam va a pasar, va a caer. Recuerden que siempre cuando hay un público, el actor conecta con temas históricos, sociales, con temas políticos, como pasa en el caso de otras personas que se dedican al slam, porque justamente tienen que agarrar los contenidos de la historia social. Sin embargo, por ese solo hecho, no lo vuelve más resistente a las distintas lecturas que va a tener. Obviamente el texto es cursi, refuerza, ¿no? El tema del patriarcado súper fuerte, ¿no? De que yo tengo que hacer todo para el otro, ¿no? En el caso del hombre para la mujer, lo femenino, masculino, vuelve a reforzar las dicotomías y con visiones muy, muy retardatarias de lo femenino y lo masculino, y apostando a lecturas muy antiguas, muy románticas, por decirlo así, de lo femenino y masculino. Así que tampoco este actor pareciera entender que ha habido una evolución en esa misma dicotomía de lo femenino y masculino. Debería leer más sociología, antropología, etcétera, ¿no? Así que, bien, voy a mostrarle en otro video un texto bueno, ¿no? Y vamos a ver la diferencia con esta basura. Estén súper bien, nos vemos.